Acá la pelota está detenida. Querido de la Valle, allí cerca de su casa, la cancha del tanque, el querido Áñez. Sí, sí, justamente me acordé ahora que me la acaba de decir, porque si no no me acordaba. <laughs> bueno, bueno. Ay, cada uno vive en el barrio que quiere. Acá hay tiro libre que va a tomar Rentistas. Hay tiro libre que va a ejecutar. Ahí está detrás y Godoy. Viene en el centro a área Segundo palo, ganó Acuña, metió la pelota al medio. Saltó Godoy de cabezazo. al gol de rentistas en casi 28 de este primer tiempo ganó en las alturas en el segundo cabezazo gonzalo Godoy después de que la pelota fuera el segundo palo acuña la tira al centro Gonzalo Godoy en el segundo palo pone el primero, gana el bicho 1-0. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y Cerrito con Pantiani estará mejor a nivel de fútbol, pero no convierte justamente las ocasiones, como sí lo hace el conjunto de rentistas Gran Centro, de parte de Nicolás Queiroz, mejor es el cambio de frente ahí de Acuña y con el par y de tal derecho, ahí el, el futbolista Godoy convierte el primer gol de Rentistas merecido, para mi gusto, esta victoria parcial del conjunto del Bicho Colorado. No sé si merecido, pero lo cierto es que ya supo concretar el equipo del bicho colorado que hacía tiempo ya que no se acercaba al arco de Gentilio, pero por supuesto poco le importó a Godoy que vio como la pelota caía a sus pies luego de una gran asistencia de Matías Acuña en la jugada preparada. En la segunda pelota aparece como un 9 por el área chica define ante la inminencia del arquero de Cerrito y dice que en casi media hora de juego gana retitas 1 a 0 el clásico del Cerrito de la Victoria. Primer gol en el torneo para el jugador de Rentistas con la 17 Gonzalo Godoy. Sexto gol en contra en el torneo clausura para el equipo de Cerrito. Estás escuchando fútbol multimedia por MontevideoOnline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Está bien la decisión de Burgos, se lo lleva puesto Antonio Anto Sosa al futbolista Franco Pérez, lo baja en el área, es penal y ya se va a meter justamente con la pelota abajo del brazo Matías Acuña para rematar desde los 11 pasos. Señoras y señores, hay penal. Para rentistas 35 con 45 tiene el bicho Colorado la oportunidad de aumentar la ventaja acá en su casa acá en su cancha en el clásico del cerrito de la victoria casi 36 minutos Acuña para ejecutarlo en la línea de la sentencia aparece Nicolás Gentilio pasos cortos para Matías Acuña va Acuña viene el remate de rentista Matías Acuña Cambió el penal por gol La pelota con suspenso, eh Allí, apretado contra el torso de guardameta Gentilio Finalmente la pelota dentro del arco y en 36 minutos y medio gana el bicho Colorado 2 a 0. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y con mucha incertidumbre, con mucho temor ahí, el futbolista Matías Acuña convierte este 2 a 0 parcial para el conjunto de rentistas. Bien pateado ahí, con pierna derecha, en donde no llegó ahí el arquero gentilio y con mucha incertidumbre convierte a Rentistas este 2 a 0 parcial y le puso suspenso la ejecución Matías Acuña en un penal que no fue ni muy fuerte ni tampoco muy direccionado pero que obviamente termina entrando y es lo que obviamente importa al futbolista que termina concretando otro gol más y gana 2 a 0 ahora Rentistas se le complica y mucho el panorama al equipo de Cerrito primer gol en el torneo para el juego rent de Rentistas con la 29 Matías Acuña cuadragésimo sexto gol que sufre el equipo de Cerrito lo que va del año Estás escuchando Fútbol Multimedia por MontevideoOnline.com.uy la gran cadena de emisoras en el interior del país. Sí, Bien cobrado el penal, eh, pudiendo ver la repetición, hay contacto claro de futbolista de Cerrito, además por la manera en la que va también, concuerdo que debería haber una tarjeta para el zaguero Auri Verde. Esta vez será Luis Acevedo el que busque cambiar esa pelota por gol, no Matías Acuña como en la ocasión anterior. Bueno, el penal para rentistas, no hay tarjeta para Velázquez, bueno, decisión a media, me parece. Yo me quedaba con una amarilla para el zaguero del conjunto de cerrito. Hay penal que va a tomar el conjunto de rentistas. Le va a pegar a Cebedo. Debajo de los tres palos gentilio. Ya en 36 minutos de este segundo tiempo. En la línea decente se guardameta. Va Acevedo, Cebedo. Valiu viene Gol. ¡Ay, gol del bicho coronado! En 36 minutos y medio. Luis Acevedo decidió pegarle fuerte y al medio. La pelota dentro del arco. ¡Gol del bicho colorado que gana 3 a 0! Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Bien pateado este penal por parte del ex Danubio, del ex eh, Peñarol, Luis Acevedo, que convierte este 3 a 0, en donde, para mi gusto, desde el primer tiempo ya debería ir 3 a 0. Buena victoria del conjunto de rentistas que suma puntos importantísimos para la tabla del descenso, para por lo menos luchar hasta la última fecha, a ver si intenta salvarse. Gran remate ahí con pierna derecha, muy fuerte, imposible para Gentilio. Rentista 3, cerrito 0. Y cambia a penal por gol de Acevedo. Eh, termina sellando lo que es la goleada de rentistas en este clásico. Una goleada que se le estaba haciendo esquiva por distintas instancias en el partido. 3 a 0 ahora para el bicho colorado. Y quién te dice que con este ritmo del partido no podría alargarse la cuestión. Lo cierto es que va ganando 3 a 0 el bicho colorado y ya lo tiene claramente en el bolsillo los tres puntos y la victoria clásica el equipo que hoy hace de local en el complejo rentistas. Quinto gol en el torneo para el jugador de rentistas con la número 9, Luis Acevedo. Cuadragésimo séptimo gol que sufre el equipo albiverde en lo que va del año, el octavo en el torneo clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.u y la gran cadena de emisoras en el interior del país.